salsa. Güero nomás. Pero que muy, pero que buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenido a otro segmento más de Sazón Salsero, con Leo Cerrado, mejor conocido como el Padrino de la Salsa, para traerte lo mejor de la salsa de ayer, de hoy y de siempre, por Frecuencia 5 FM, la que te mueve con Sazón Salsero, señores. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy les tenemos un menú, pero muy especial. Le vamos a traer nada más y nada menos que desde la República Dominicana a un artista que está dando mucho de qué hablar. En breve le voy a decir quién es la víctima de la semana. Como todos recordarán, Sazón Salsero tiene su segmento, el Sabía Usted, y el plato fuerte, como siempre, la biografía de la semana. Mi hermano José Jiménez, ¿cómo te trata la vida? Bueno, mi querido padrino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, mi gente linda. Les contamos que el día de hoy tenemos una gran, gran sorpresa. Mi querido padrino, te dejo porque estoy terminando de coordinar lo que es la super entrevista del día de hoy. No hay problema. Y te cuento que ya en unos minutos lo vamos a tener. Eso te voy a dejar el placer y la amabilidad de mencionar quién es la persona súper importante que tenemos bien, el día de hoy. Qué bien, qué bien, señores. Bueno, tengo para decirle que Amigo Rodovicio es la única compañía donde entra un cliente y sale un amigo. Amigo Rodovicio, con piso terminado, loxa, todo lo que es plomería. El señor Genaro Jiménez lo puede contratar 416-999-6802. Señores, VIP, ya el VIP está abierto. Todos los caminos conducen los jueves para hacia el VIP. Está ubicado en el 2863 de Kill. Mi hermano Luis Leroux allá lo están esperando. Señores, One to One Travel Connection, como están ustedes, todo el mundo, ya los tickets para República Dominicana están abiertos. Puede llamar a mi amiga Rosita del Grande al 416-987-4327. También toda la mujer que se quiere ver bella y de pampanante en este verano, Serenity Beauty Center debe de ir con corte de pelos, extensiones, colores, mechas, de todo. Puedo ubicarlo en el 1367 de Wilson Avenue, a mi hermana Marta Santana, al 416-746-3097. Señores, saluditos rápidamente para Víctor Hugo, es posible que estará en breve con nosotros. Norma Alicia, Mirenes también y toda la gente, señores, que hace posible que Sazón Salsero esté aquí todos los jueves para delante de todos ustedes. Bueno, señores, sin más preámbulo, vamos con el plato fuerte. Normalmente lo tenemos a final del programa. El señor director me dirá si estamos listos ya para traerle esta gran sorpresa para deleite de todos ustedes. Maestro, me da el cue cuando estemos listos para decirle quién es la víctima de la biografía de la semana por hoy en Sazón Salsero, con todo lo mejor de la salsa de ayer, de hoy y de siempre. Dígame, maestro, ¿estamos listos? Te cuento que, dame unos minutitos, te cuento que ya estamos terminando de coordinar todo esto, pero mi gente linda, no se olviden, nuestro gran invitado en pocos minutos en lo que es Sazón Salsero. En breve, señores, estará aquí en breve, pero de todo modo quiero mandar saluditos a toda la gente que siempre hace sintonía con Sazón Salsero. El toque de queda, mi hermano Peralta Tito desde la ciudad de Montreal, mi hermano el ingeniero José Serrano de la ciudad de Nueva York, a Alberto Freiti desde Santo Domingo, República Dominicana, Alexis Barbero de Barber Shop en Villas Agrícolas, allá en mi tierra natal, Santo Domingo, que siempre está mi gente, Andreina Rochelle, mi prima también, a todos los tigres de la barbería dominicana allá, también, que siempre están aquí haciendo actos de presencia, señores. Vuelvo y le repito que ya el VIP, señores, está abierto con bebidas nacionales e internacionales. Estamos ubicados en el 2863 de Kill. Y mi gran hermano Luis Leroux allá lo estará esperando. Serenity Beauty Center, señores, ya vuelvo y le repito, toda la mujer que quiera verse bella de pampanante en este verano, está todavía bien calientito, Serenity Beauty Center de BDI. Corte de pelos, extensiones, colores, mechas. También tenemos sillas disponibles para aquella persona que quiera formar parte del equipo. Puede contactar a mi hermana Marta Santana al 416-746-3097. Y estamos ubicados en el 1367 de Wilson Avenue. Señores, Amigo Renovation es la única compañía donde entra un cliente y sale un amigo. Amigo Renovation, con todo lo que es piso terminado, basement,
pintura, plomería, electricidad, el señor Genaro Jiménez le mete mano a todo lo que es renovación. Lo puede contactar también, señores, al 416-999-6802. Déjeme el volumen a esa salsita, maestro. Eso a mí no me importó. Luego el silencio llegó, no quiero acordarme de eso. Se oyeron risas y besos y verán lo que pasó. Sonó un disparo y cayó el telón para este drama. Fue por romperme la cama y eso no lo aguanto yo. Bueno señores, como lo prometido es deuda y la deuda hay que cumplirla. Le vamos a traer, señores, en la biografía de la semana, la víctima de la semana. Vamos a hablar nada más y nada menos de un joven cantante dominicano que ha venido dando mucho de qué hablar en lo que es el género musical salsa. Señores, quiero que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Le voy a hablar nada más y nada menos de Carlos David Amparo, mejor conocido como David Cala, para cual tímido un fuerte aplauso. David, ¿cómo estás? Saludando, muy buenas, todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes por allá? Muy bien, gracias a Dios. Un calorcito más o menos fuerte en la ciudad aquí de Toronto, pero lo estamos pasando de maravilla y más ahora con tu presencia. David, ¿cómo te sientes? Bienvenido a Sazón Salsero. Agradecido de esta oportunidad de cederme esta entrevista. Y bueno, ya saben, ya estamos en toque de queda aquí en la República Dominicana, ya faltan por lo menos 15 minutos para que ya la gente esté en su casa. Claro, claro. Y ya usted sabe cómo es. Bueno, hay mucho de qué hablar. Sé que tiene compromisos previos antes de esta entrevista, pero la gente quiere saber aquí en Toronto, Canadá, quién es David Cala. Tengo entendido que la palabra Cala significa bendición, o sea, que usted se siente como un hombre bendecido. Así es. Soy una persona que siempre se maneja en base a lo que es la disciplina y hacer el bien, mirar a quién, porque así es como me gusta tratar a las personas, otras personas piensan distintas, ¿no? Pero esa es la forma mía. Qué bien. Tengo por aquí mis datos, que naciste un 25 de abril en la ciudad de Santo Domingo, que es donde yo también vengo. Yo no nací un 25 de abril, nací un 18 de julio. Del año 72. Yo sé que tú eres un muchachito todavía, tú todavía eres bien jovencito. Y cuéntame cómo naciste, tu infancia, si hay alguien en tu familia que le guste la música, que tú lleves en ti esa sangre de la música, la pasión por la música. Bueno, soy un joven que nace en la República Dominicana, capital, Herrera City. Y a los 7 años de edad di a entender que me gustaba el arte. Mi madre siempre intentó llevarme a los medios de comunicación, pero yo, como tenía muchísimo miedo escénico, eso quedó ahí. Pero el arte nunca murió dentro de mí, y a los 10 años tuve la oportunidad de participar ya de manera profesional. Wow. en la música, y aquí estoy, gracias a Dios, trabajando fuertemente. A los 13 años de edad llegué a participar en un grupo llamado Ruina Nueva, donde allí aprendí un sinnúmero de cosas dentro de la música, que en realidad debo agradecer muchísimo a ese gran equipo que tenía en ese entonces. Pero tengo entendido que ya a la edad de 13 años, como tú lo acabas de decir, ya tú eras el cantante principal de Ruina Nueva, y estuviste por 5 años ahí. ¿Cómo fueron ese proceso desde los 13, 5 años, o sea que tú saliste de ahí a los 18 años?
Y aquí tengo mis apuntes que ya tú a temprana edad ya se manifestaba en ti el interés por la música, esencialmente por la salsa. ¿Por qué la salsa? Sí. Bueno, como ya entenderá, todo es influencia. Y yo nací en una parte donde solamente se escuchaba el son, fusón, baladas, funk, y canciones así de tradicionales. Y bueno, sí, tenía la apertura de elegir el urbano, pero el entorno en donde me desenvolvía, siempre, ese público siempre le gustaba lo que es la música tropical. Y bueno, ahí fue en donde aprendí todo. Y la pasión a lo que es la salsa dedicada al amor, a la salsa de oro, romántica, como le digo yo. Claro que sí, como le digo yo, fue por Anthony Cruz. Tremendo salsero. El álbum que se llamó Aprendí. Wow. Desde ahí, ajá, he venido haciendo canciones así, bien sentimentales y eso, porque como soy una persona que siempre dedica tiempo a lo que es el amor, la familia y eso. Pero sabe, David, que hay muchas personas que están viendo David Cada, que hace ya unos cuantos años, no muchos años, 5 o 7 años, está sonando bastante en la radio, está mucho, la gente quiere saber, pero mucha gente no sabía que ya a la edad de 13 años, ya tú estabas formando parte de esta orquesta, la Ruina Nueva, y que también grabaste temas como Sueño Americano, Todo Está Bien, no le pares, me das tu Vivir con SIDA. Cuéntame esa canción, Vivir con SIDA. Bueno, fue una canción compuesta por Jorge Grullón Jr., el productor ejecutivo de ese grupo en ese entonces, Ruina Nueva. Se hizo en colaboración de Lápiz Consciente y Vaqueró. Wow. De verdad que me encantó hacer ese trabajo en equipo con esos caballeros, porque son unos monstruos. Lo que hoy en día representan lo que es el rap y el género urbano, se conoce mucho por esos dos exponentes. ¿Cómo se ve un David Cada dentro de 10 años? ¿Qué te digo? 10 años todavía lo encuentro poco, porque la música siempre se trata de perseverancia y eso. Pero lo que yo quiero no se va a cumplir en 10 años. Yo simplemente quiero llegar a cada rinconcito del mundo donde se entienda que se puede lograr sin hacer daño a nadie y haciendo el bien siempre en las cosas que uno quiere. Claro. Tú sabes, David, que todo lo que nos gusta es la salsa. En mi casa, mira, yo, por ejemplo, tengo varios vehículos, tengo radio en mi casa, y todito vinieron con un defecto de fábrica que nada más tocan salsa. No sé si a ti te pasa lo mismo. Pero entre todos los artistas salseros, ya los que se han ido, los que están con nosotros, ¿con quién tú te identificas más? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el ídolo tuyo en la salsa? Bueno, de ídolo, tengo en mí que está ahí, Henry García. Tremendo. Henry García, un tremendo dominicano, como ídolo ese es, mi mentor musical, y la persona que ha moldeado a este joven en esto de la música y el género salsa. Y como cantantes, siempre me ha apasionado el estilo Dios Tenga en Gloria de Maelo Rivera. Tremendo. Pero también tengo entendido que Henry García ha sido el director de voces en casi todas tus canciones. Bueno, ¿qué le digo? Sin él nada. Sin la orientación de ese caballero nada. Y hemos tenido cierta distancia por el simple hecho de él estar fuera del país y eso. Pero al final siempre llegamos a hacer trabajo juntos. Y eso es lo importante, que siempre estamos ahí. David, en el 2007 fuiste nominado a los premios Casandra como revelación del año y mejor videoclip. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Nosotros en ese momento nos sentimos ganadores por el simple hecho de estar en nominación, claro, junto a Juan Luis Guerra en videoclip. ¿Te gustó esa, mira, para que tú veas, te salió una caja de sorpresa, ¿eh? Eso se sabía que íbamos a perder, pero... Óyeme, yo creo que el simple hecho de estar nominado vale la pena. O sea, que óyeme, exactamente, cuando se reconoce tu trabajo... Exactamente. Ya, eso, o sea, eso lo bueno. Eso fue
Eso fue a un nivel, como se dice, extraordinario, porque al nivel de Juan Luis Guerra, o sea, yo en videoclip junto a Oye, él, o es sea, duro. es demasiado, demasiado. Y con el simple hecho de ver eso ahí, en ese momento, dijimos, ya podemos perder. Bueno. David, cuando tú recibiste esa noticia, cuando te llamaron, te dijeron, tú estás nominado y lo que están al lado es la nominación, que, o sea, ¿qué fue lo primero que te llegó a la mente? ¿Qué pensaste? ¿Pudiste dormir ese día? No, yo me identifiqué con que estoy aportando, que estoy Te llevando están el concepto valorando. de... Exacto, que estoy llevando mi concepto al nivel que se logra tomar en cuenta. Tú sabes que muchas veces hacemos cosas por el simple hecho del momento o lograr un objetivo de ser rico y hacer música que Claro. se consume. Ah, tú estás consumiendo esto, eso es lo que te voy a dar, eso Vamos es a lo que estás darte esto. consumiendo. No, no, en realidad he tenido la oportunidad de elegir entre los géneros musicales y siempre he sido una persona que se rige en base a la salsa, porque ahí yo siento que soy yo, o sea, Es lo que es lo es que tu yo trato pasión. de... Exactamente, exactamente. Entonces, eso fue lo que me llevó a pensar en esa nominación. Dije yo, Dios mío, eso quiere dejar dicho que estamos haciendo un trabajo bueno. Perfecto. David, te tengo otra preguntita. Siempre hay canciones que nos marcan a todos. Puede ser en género musical salsa, que es el género que nos encanta a nosotros, o cualquier tipo de género. Y siempre hay una canción que nos lleva, nos da duro, nos da duro, que nos acuerda a una exnovia, que nos acuerda a un amigo, a un familiar, que nos llena de mucho. Wow. Y, por ejemplo, tú como cantante, yo a veces canto mi cosita en los karaoke, tú sabes, la chelcha. Siempre he dicho, wow, me había gustado a mí grabar esa canción con mi voz. ¿Cuál es esa canción y quién la canta? Junior González, ¿Cuál? tengo derecho a ser feliz. Ay. Óyeme, te felicito, esa es tremenda salsa. O sea, que te Sí, había sí. gustado a ti hacer esa salsa. Junto a él, lamentable que Junto ya a él, no se lamentablemente puede, ya no está con nosotros. pero te confieso que es una salsa, un ritmo encantador y las letras Tremenda. a otro nivel, a otro nivel. Yo recuerdo esa producción, ahí estuvo también la canción de Así es. Lady in Yo creo Red. ahí Lady in Red. salió Mujer de Nieve, Claro. Entonces, esa canción. una pregunta, en los salseros, creo que ya te lo pregunté, los salseros que están ahora mismo bateando, ¿con cuál tú te identificas? Porque hay que entender una cosa, la salsa dominicana en estos momentos está en un boom a nivel mundial, que es increíble. ¿Con cuál de todos los salseros ahora mismo, de allá del patio, como decimos, con cuál te identifica más, que tiene mejor amistad, mejor te lleva? Bueno, en cuanto a lo que es música, siento identificación con todos porque están haciendo un aporte a lo que es el género y son personas que están haciendo lo mismo que todo salsero haría desde un principio, que es entregar todo para entonces hacer una gran plataforma como artista. Y entiendo que al nivel que cualquiera entre, ya es una identificación como uno. Y en cuanto a lo que es salsa dominicana, bueno, yo no lo trataría así, yo lo trataría como somos salseros, porque la salsa es universal. Claro. Y siempre que se hable, por ejemplo, de un salsero de la República Dominicana, yo quiero que simplemente se diga, ese es un salsero que llevó Y de la lo salsa bueno. desde la República Dominicana, la llevó a otras aguas. Eso es lo que yo tengo como visión y como veo exactamente el género. Te voy a mencionar el nombre de una persona que lamentablemente ya no está con nosotros. Hace un año que partió. Wow. Creo que te leí la mente. Te voy a hablar de Víctor Wild. Dime algo de él. Wow. Luego de los salseros que hicieron del género salsa, estoy hablando Pacheco, que es la fundación, estoy hablando de José Bello, José estoy Bello, vaselina para mi hablando pelo. Raulín Rosendo, estoy hablando de José Alberto el Canario, un sinnúmero de artistas que aportaron en la salsa, que en la salsa actualmente
No sé por qué no lo tienen en el mismo plato, pero ellos son la esencia que hoy en día nosotros hemos decidido seguir. Y Víctor Wild, luego de todo eso que pasó, de ese ritmo de salsa, ese ritmo que se usaba aquí, cuando yo inicié en el 2003, ese ritmo yo lo llevaba a ese nivel, pero cuando llegó Víctor Wild, él fue como esa Transformó chispa todo. comercial. Sí, él fue la chispa comercial de la salsa que se estaba consumiendo en la República Dominicana. Y fue tan penetrante el estilo de arreglo musical de él que fuera se llegó a tomar en cuenta. Y grandes arreglistas internacionales llegaron a nombrarlo. Y de Claro. verdad que eso es lo que me llena de orgullo. Personas que hacen para que internacionalmente se tome en cuenta. Él vino haciendo casi lo mismo que el gran Johnny Pacheco, solo que de distinta forma, y él trató de hacer las cosas de una manera como él la veía, y entiendo que todavía no ha muerto esa esencia. David, hace unos par de años atrás, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Víctor Wild y yo le hice la siguiente pregunta a él. Ah, perdón. Te quiero decir que hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Víctor Wild y le hice una pregunta a Víctor Wild, que es la siguiente. Yo le dije al maestro Víctor Wild que en los años 60, Johnny Pacheco reclutó un grupo de jóvenes, algunos con experiencia, otros con no, con mucha experiencia en el género musical salsa. Entonces, ¿qué sucede? Johnny Pacheco fundó lo que se llama la Fania All Star. Entonces, yo le dije al maestro, Víctor Wild, que si el movimiento que él traía en ese entonces venía siendo como una Fania parte 2. ¿Qué tú piensas de eso? Tú sabes que muchas veces no se puede ser político, no se puede ser político en cuanto a hablarlo de esa forma, porque Fania fue, o sea, no se Sí, compara pero totalmente con óyeme, Fania, óyeme. El pero pu aquí actualmente no logro discernirlo de esa forma, porque no conozco exactamente cómo trabajan los otros, ¿entiendes? Claro, entiendo. Se escuchen bien en sus grabaciones, que hagan una cosa similar a lo que quería Víctor Wild, es una, pero que ellos hicieran otra, es otra, ¿me entiendes? Entonces, no sabría decirte si es la segunda Fania, porque como Fania no, 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 no. o sea, claro, Fania y con los músicos que tenía aquel entonces, una doña Celia Cruz, Sí, este tipo de gente, no, no, no. pero al punto que me refería es que el proyecto que tenía en ese entonces el maestro Johnny Pacheco era muy parecido al proyecto de Víctor Wild, o sea, reclutar todos estos jóvenes, muchos de ustedes no eran conocidos en ese entonces, y podrán El lograr proyecto un sello. que él tenía, sí era ese el proyecto que él tenía, tratar de reclutar talentos así de tal magnitud. Pero, ¿qué te digo? De salsero aquí en la República Dominicana, yo me imagino que la gran parte hubiesen estado dispuestos a hacer algo como eso, Claro. con el maestro Víctor Wild. Óyeme, tengo entendido que tuviste el placer y el honor, que a mí me había gustado también, de compartir tarima con Johnny Pacheco y Tito Nieves. ¿Cómo fue Wow. eso? No, lo de Pacheco, bueno, recuerdo que en el 2008-2009 nos juntamos en el United Palace, que era para el cumpleaños de Ismael Miranda. Y recuerdo que me había dicho que perseverancia, que juventud hay y talento. Sí, claro. Pero luego tuve la oportunidad de participar en Yo Soy la Salsa, fue como la película que le hicimos aquí para la película Johnny Pacheco, y ahí entonces tuve la oportunidad de compartir con ellos, pero no pude hablar personalmente con él, simplemente nos juntamos en el escenario y cuando terminó todo, todo el mundo partió a su lugar
Y debo decir que en base a lo que es Tito Nieve, también tuve la oportunidad, la gran oportunidad de compartir con él en ¿cómo llamar? Oh, Dios mío, no me diga que se me fue el nombre. Oh, no te preocupes, oye, para eso está Google, ¿eh? Estamos en vivo, lo puedes No. usar. United Palace. En el Madison. Oh, Madison Square Garden. En el Madison tuve la oportunidad de compartir con él. Ahí estaba Oscar de León. Estaba La India. Que por cierto, ese proyecto lo hizo Sergio George y fue el que me Tremendo. invitó al concierto Salsa Jazz. Había un sinnúmero de Salsa artistas. Jams. Sí. Había un sinnúmero de artistas, los cuales yo pensé que luego era que iba a conocer, pero lo conocí gracias a Sergio George. Y debo decir que el género salsa está en un momento totalmente bendecido por Dios, porque todavía nos quedan grandes de la salsa dentro y tenemos que aprovechar todo eso. Y quiero que sepan que con Dios delante viene una cosita por ahí con Tito. Wow, qué bueno eso. Una preguntita. Los inicios, ya hemos hablado en parte, ya sabemos que de los 13 años formaste parte de la Ruina Nueva, pero ya cuando decide lanzarte ya como profesionalmente, ¿se te fue fácil? ¿Hubo obstáculo para ti? ¿Lanzarme como solista o...? Como solista. Ok. No, 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 en realidad todo lo manejé totalmente al paso que me decía Henry. Henry me dijo, mira, tú tienes que darte un tiempo, tienes que tratar de ver cómo hace un proyecto como solista, porque la mala experiencia que tuve en Reina Nueva fue que estaba contento con el proyecto, pero se desintegró. O sea, no supe qué fue lo que pasó dentro de lo que fue la sociedad. Y bueno, y tuve que partir a la República Dominicana y decidí ceder un poco, me di un tiempo como de 2 años y ahí encontré a una persona a la cual confiaba en mí para eso y entonces hice el proyecto. No tuve una dificultad, gracias a Dios, no tuve una dificultad. David, en todo esto, no solamente en la música, sino también a nivel profesional, como en la locución, en la comedia, en el drama, en todo, siempre nosotros los artistas tenemos un alta y un bajo. ¿Cuáles han sido tus momentos altos y tus momentos bajos en tu profesión? Wow, si yo hubiese tenido una persona a mi lado desde el principio de lo que fueron los buenos momentos, yo creo que hoy en día hubiese sido otra cosa. No otra persona, no. Otro estatus, simplemente, porque en base a conocimiento, gracias a Dios, me ha llevado a estar siempre aterrizado. Eso es muy He caído un bueno. par de veces simplemente por la confianza que le he cedido por ejemplo, a personas que trabajan conmigo o amistades. Y yo nunca tuve una persona que me dijera, mira, David, por ahí no, que ahí está mal. No, siempre intentaban celebrarlo y yo lo veía que me lo estaban celebrando, o sea, no me estaban haciendo bien. Y siempre caía en este tipo de derrota, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de reintegrarme con mi familia, bien chévere, y ahora estoy trabajando en familia. Esto es Qué lo mejor bueno. del mundo, en confianza con mi familia. Ellos siempre han estado conmigo y nunca me han dado la espalda. Y eso es lo que hay, eso es lo que yo tengo. Mi familia trabajando conmigo, ahí está Caché, Qué ahí bien. está mi esposa, Yuri Marte, y ese gran equipo de trabajo que tengo en la orquesta, que siempre han estado ahí conmigo. Y créeme que me ha ido mucho mejor que cuando yo. O cuando se decía que yo estaba en esta alta aquí en la República Dominicana. David, en estos medios de lo que es la comunicación, ustedes los artistas, tú muchacho bien joven, con mucho talento, tremenda voz, Gracias. existen muchos supuestos amigos que te invitan a mujeriar, al alcohol, a las drogas. Siempre pasa, No. te proponen cosas que no deberías hacer. ¿Cómo Gracias a Dios. David Cala, David Cala maneja esa situación? Okay. Gracias a Dios, siempre he tenido unas amistades que es como yo le he pedido a Dios, amistades que sean como yo,
que le guste su fría. Ahora sí. Que la parrillada, que el campo, que la playa, que el río. Ese es el ambiente que siempre me ha gustado. Y soy una persona que, a pesar de ser artista, que he estado en lugares los cuales se entiende que no son lugares los cuales son del mundo blanco, como dicen, no lo oscuro. Claro, claro. Mira, por aquí... Siempre he tenido una buena conducta en cuanto a eso. Yo simplemente hago amistades, pero no más de ahí. Y David, por aquí me están preguntando unas chicas de aquí, de Toronto, que si eres casado, que si tienes hijo, que le contara un poquito de ti. Claro que sí, sí, soy una persona felizmente casada y tengo hijos, sí, pero también somos accesibles a los fans. Ten cuidado, que tu mujer no esté viendo esto. No estamos tormento, no. Mi familia sabe que esto de la música depende mucho de los fans y de las personas que siempre están optando por el aporte a la música y a un artista, que es lo que más le conviene. Claro. Nosotros siempre estamos abiertos a eso. David, háblame de los nuevos proyectos. Ay. Mira, ahora estoy trabajando en dos canciones. Una se titula El amor de su vida y el otro El amor de su vida y Tú eres la mía. Tú eres la mía es una canción inédita que compuso un gran amigo que reside en los Estados Unidos. Se llama Ildefonso Ascona. Y arreglo musical de Noé Cid, mi pianista. Claro. Totalmente inédita. De verdad que me siento muy agradecido con esta canción, porque cuando quise hacer, luego de Tú no eres la buena, una canción, quise hacerla inédita, pero que se parezca un poco a mí. Y esa fue la canción. El amor de su vida fue bajo petición de Caché y el equipo de trabajo. Yo agradezco muchísimo que siempre estén ahí de un modo. Okay. Porque siempre viven sumando y la canción ha sido aceptada, gracias a Dios, por los fans. Esa canción dice así. Suena al maestro, vamos a oírlo un poquitito. Décima vez que sí te amo, te empeñas en ponerle loca lo que estoy sintiendo. Este amor es sincero, a tu rabia y a tus celos, mujer, no pienso seguir huyendo. Hace tiempo no logro entender que te llena de miedo y preguntas por décima vez que sí te amo, te empeñas en ponerle loca lo que estoy sintiendo. En los mujer, no pienso seguir huyendo. Tú me tienes caminando al revés. Si tú quieres, te lo explico otra vez. Tú eres la mía, negra, te quiero. Tú eres la mía, no lo dudo, hasta luego. ¡Alza! Tú me tienes caminando al revés. Si tú quieres, te lo explico otra vez. Tú eres la mía, negra, te quiero. Tú eres la mía, no lo dudo, hasta luego. Bueno, señores, tremenda. El aplausito que se sienta. Oye, David, déjame públicamente felicitarte por esa canción. Y te quiero decir una cosa, que no solamente yo, Eduardo Serrano, el padrino, porque me dicen a mí el padrino de la salsa, te doy las gracias, sino todas las personas que elaboramos en esta compañía, en Frecuencia 5, te damos las gracias. La pandemia, ¿cómo te está tratando? Ha engordado un poquito, porque todito subimos de peso con la pandemia. Bueno, sí, he subido de peso, sí, pero lo estamos manejando. En cuanto a lo personal, eso no hay que decir lo que ha afectado a todo el mundo. Eso en cuanto a lo que es la entrada, tú sabes. Ay no. Y la salida también, porque no se puede salir. Pero ya son las 7. Si tú pones un pie allá afuera, estás preso. Chacho, mira, yo he visto unos videos que
Hay unos tipos que le han dado más palo que una tambora en tiempo de Pacua. Oh, Dios mío. Bueno, David, ¿qué te puedo decir? Sé que tienes compromisos previos. Espero que esto vuelva a pasar entre nosotros. Veo que hay una química entre nosotros. Y me gustaría que antes que te despida, me le exhorte a todas las personas a que vean a Sazón Salsero con el Padrino de la Salsa. Es una vaina bien, ya tú sabes cómo es. Bacana. Mi gente, sigan disfrutando de esta gran emisora, esta gran sintonía. Les digo que aquí se escucha salsa de verdad, una vaina diferente. ¡Dile tú! ¡Qué bien! El aplauso, señores, el aplauso, el aplauso. Bueno, David, no te quito más tiempo. Se está como cortando. Oh, señores, espérate, aquí están las redes sociales. Óyeme, aquí te están tirando, David, para que tú aquí. Óyeme, yo no sé lo que está pasando ahora mismo. Por esta computadora casi están botando humo. Y todo lo que veo, nada más son mujeres que te están haciendo preguntas. Tú ves ahí que me gusta. ¡Qué bien! David, tú, o sea, tú vienes de Herrera, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabes dónde vengo yo? ¿De dónde? De Villajuana. Tuve, la salsa vive. Uy, de la tierra es esa pil. Así mismo es, donde la salsa vive. David, redes sociales, claro, ¿cuándo tú piensas que sea posible, que ya, si Dios quiere, todo esto de la pandemia se vaya, poderte ver aquí en Vibola, en Toronto? Bueno, esperamos que esto pase pronto, porque ha afectado mucho a lo que es la parte artística. Claro. Nosotros siempre es... somos del formato personal, ir claro, a hacer gira de promoción, etcétera, y nada de eso se puede hacer por ahora. Y de verdad que con todo deseo, eso es lo que anhelo, que esto pase pronto para entonces hacer visita física, claro, y compartir como familia que somos. Yo me imagino, David, que tú, por ejemplo, ya que han dado parte del mundo con tu música, de repente, como te encontraste en un Madison Square Garden, que coge, creo que son 100,000 personas, a de repente hacer un concierto virtual. ¿Qué tanta la diferencia? ¿Qué te marca eso personalmente? Es muy diferente, muy diferente. Yo, a sinceridad, deseo el Madison, que es una de las metas. Madison y seguir haciendo eventos así, grandes. Pero ahora mismo hay como un formato de lo que es el concierto virtual, en vivo, virtual, sí, concierto virtual. Y bueno, hay que adaptarse mientras tanto. Un poco inseguro para nosotros, pero si eso es lo que va, vamos a hacerlo en nombre de Dios. Pero, y esperen pronto el mío, porque estoy pensando... La entrada. Que hace mucho... no interpreto y quiero hacerlo ahí. ¿Tú piensas que después que pase todo esto se van a mantener muchos artistas con los conciertos virtuales? No puedo ser la persona indicada de decirlo, pero te lo digo porque, por ejemplo, te lo digo porque, por ejemplo, hay personas ahora mismo que están en España, otras están en Ecuador, en Brasil, que tú no puedes estar en todos esos sitios al mismo tiempo, pero virtualmente lo puedes hacer. ¿Me doy a entender? Sí, esto de concierto virtual, yo creo, opinión personal, que puede tener un futuro. Sí, entiendo que eso es parte de la evolución por la pandemia. Claro. Porque ahora, si no hubiese sido la pandemia, no pensamos en eso, pero lamentablemente estamos en esto y no se sabe cuándo esto pase. Y si eso es lo que va, hay que adaptarse a los tiempos. Yo lo que espero que no sea como los políticos dominicanos, que esperen una segunda vuelta. Jesús Santísimo. Bueno, señores, David, 1,000,000 de gracias, toda la persona aquí de la radio. Te damos las gracias, de verdad, y la gente, ay, aquí me están pidiendo más, que sepa de que te hable de ti, que no sé. Se quedó en el aire en las redes sociales. Ahí es que voy, para allá que voy. Mira, aquí yo tengo, por ejemplo, desde la ciudad de Nueva York, me pregunta mi prima Madeline,
que qué signo zodiacal tú eres. Aquí me dicen que cuál es tu plato favorito. Bueno, de principio soy Tauro. Oh, Tauro, mi madre es Tauro. Ok. Hey. Mi plato, arroz, guandule y carne de res. Ay. Pero espérate, tiene que ponerle un conconcito al lado. Exactamente. Un conconcito al lado y tiene que ponerle su moña por arriba. ¿Sabes lo que es una moña? Exacto. Su grasita por encima. Oh, Dios mío. Ok, aquí me pregunta también que si en tu juventud, aparte de cantar, hiciste algún deporte, como buen dominicano, jugaste pelota, jugaste vitilla. Sí, claro, jugué baloncesto, vitilla. Claro, papá, yo jugué vitilla también. Claro, eso me encantaba. Yo no sé si te acuerdas de la bola caliente o la paribatea. Claro, papá. Espérate, yo no sé si tú, porque yo soy mucho más mayor que tú, de jugar la placa. Claro, papá. Y a jugar loco. Jesús santísimo. Yo te estoy hablando. La doy y no me la dan. Sí, sí. Esos son de las cosas de antaño, que ya estos tipos de juegos ya no vienen. Yo no sé si tú recuerdas, no. Pero claro, yo sí recuerdo, soy mayor que tú, que nosotros los barrios populares, yo que vengo de Villa Juana, recuerdo que nos juntábamos en un grupito siempre en las esquinas y haciendo como un pequeño festival entre nosotros mismos y comenzamos a cantar y de ahí salieron muchos artistas. Bueno, en mi barrio lo que se hacía mucho era la ¿cómo se llama esto? La lata con jengibre. Con el té de jengibre. El aguinaldo. Oh, el aguinaldo, claro. Mayormente para Navidad. Y muchísimo. Pero eso lo hacíamos, por ejemplo, un fin de semana así en la noche. Nos íbamos, por ejemplo, nos poníamos en el parque, cerramos un par de lata y empezábamos a hacer nuestro propio aceite. Yo recuerdo también que hacíamos cosas así para los carnaval, para el 27 de febrero, y nos íbamos colmado por colmado. El mejor colmado, el de aquí, el que vende barato. Para que suelten. Para que soltar algo. Oye, y si te metía un colmado de vanilejo, lo que te daban era un mango, un guineo. O una mente guardia. Una mente guardia, lamentablemente. O si no, una funda de pilón, ¿te acuerdas? Exacto. Ay, sí. Ay, David, yo tengo muchos años aquí, pero yo no pierdo mi dominicanidad, ¿eh? No, claro, es que tenemos que llevar nuestra esencia a cualquier lugar donde nosotros estemos, porque en realidad eso es lo que hace al dominicano. Claro. David, una pregunta, un consejo para la juventud, así como tú, que te sigue tus pasos, que está en las redes, que le gusta la música, un buen consejo, por favor. Bueno, los que quieran optar por la música, simplemente disciplina y que escudriñen mucho, que estudien por lo menos locución, como lo hice yo, y algo de escenario en la parte de lo que es actuación, para que también en los videos no salgan de manera no acta. Que siempre traten de escudriñar mucho lo que es el género en donde vayan a participar, y que sigan luchando por lo que quieren, porque en realidad nunca es tarde. Tú sabes que te oigo hablando y encuentro que hay muchas cosas comunes entre tú y yo. Yo estudié locución, hice teatro también, y de vez en cuando canto mis cositas así. No me digas que en Otto Rivera igual que yo. Bueno, me dicen por ahí que tengo una voz para cantar, pero más romántico, pero lo mío es la salsa. Me atrevería a hacer una pequeña capela aquí, pero tú sabes que no te quiero quitar el moro, ¿entiendes? Después me rompe. No te quiero quitar el moro, ¿entiendes? Bueno, David, la verdad que la hemos pasado. Ay, Dios mío. Dame un segundito. Dime tú, la gente quiere saber cómo se contacta con David Cada en las redes sociales. Oye, aquí hay un montón que yo creo que aquí hay un fan para ti. Oye, no es cotorra.
Bueno, yo estoy en las redes sociales, David Cada RD en Instagram, David Cada RD con cada kilómetro, mi gente. ¡Qué En bien! Instagram, David. En YouTube, mi canal de YouTube también está como David Cada RD. En Facebook, la fanpage David Cada RD. Y también tengo TikTok. ¡Qué bien! Oh, no, no me digas tu TikTok. Muchacha, yo. Pues yo que tú Ya te yo. curas ahí, me imagino. Oye, ya yo soy un pantomimo haciendo mueca y de todo. No relaje. No, no, pues yo de que salga de aquí me voy a meter en esa vaina porque todo el mundo lo tiene, menos yo. No, tiene que ponerte en esa, Tengo que papá. ponerme la pila, si ¿sí tengo que ponerme la pila? Ay, mi Claro. madre. Pero señores, tú una cosa Así es, fuerte. así es. Me parece que te gusta reír a ti, hacer muchos chistes y cuentos, ¿verdad? Oh, mi hermanito, pues bien que vive la vida aburrida, simplemente lo que le queda es Para enfermarse que sepa. o buscar problemas. Tú supiste el chiste del niño feo. No, no, dale. El niño feo que se queda mirando al papá y le dice: "Papá, papá, ¿tú me quieres?". Y el papá le dice: "Tú me caes bien, mijo, tú me caes bien". Ay, Jesús. Tú sabes que No, aquí. ya no me hable de eso. Oye, esos son los chistes crueles. Óyeme, oye, ese niño nació tan feo que la mamá no le daba el pecho, le daba la espalda. Jesús Santísimo. Fue tan tal que ese pobre niño tuvo que caminar, a los 3 meses ya caminaba, porque nadie lo Bueno. quería cargar. Ay, madre. Mira, te voy a hacer uno rápido aquí, que la producción me lo está pidiendo, un chiste. A mí me gusta hacer muchos chistes. Este Vale, fue vale, vale. un pollito que nació allá en el Cibao, un pollito cibaeño, criollo ahí, un quiquiriquí. Pero cuando él nació, él decía que él no era pollo, que él era un pingüino. ¿Oye esa vaina? Y le decía a la mamá que él no era pollo. Dice la mamá: "Pero tú te estás volviendo loco. Si tú eres cibaeño, tú hablas con la I, tú eres de aquí, del Cibao". "Que no, que yo soy un pingüino". Pues la mamá gallina tenía una amiga aquí en Toronto, o sea que aquí hace mucho frío. Y le comentó lo que estaba pasando. Y mandan el pollito cibaeño para acá, para Toronto. Pues la gallina de aquí lo llevó para el Polo Norte, para allá Ribota, que está a 65 grados bajo cero. Y eso está lleno de pingüinos ahí. Y soltan el pollito con todos los pingüinos ahí. Y él estaba muy, 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 muy excitado con las alitas, así, dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Un pingüino estaba. Ya como un pingüino. ¿Qué pasa? Que ya a los 5 minutos comienza a decir el pollito dominicano: "Coco, co, 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 co". Los pingüinos que están alrededor dicen: "Va acá, ¿por qué pingüino el diablo este?". Porque nosotros nos decimos: "Coco, co, 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 co". Y dice: "Coco, co, co, coño, qué maldito frío". Estaba tagado. Para que sepa. Bueno, David, ¿qué te digo? Te doy mil gracias a ti por aceptar la invitación. Espero que en un futuro, no muy lejano, puedas estar aquí en Vibola, sentado al lado mío aquí, para hacer una tremenda chelcha, llevarte a disfrutar todo lo que es Toronto, llevarte al Niágara, el Niágara, y vamos ahí en bicicleta. Así es. Pero no vamos en carro. Bueno, queda como 1 hora de aquí de Toronto, pero llevamos la bicicleta remolcada. Qué chelcha. Bueno, David, ha sido un placer inmenso, la verdad. Te doy las gracias, no solamente yo, sino todas las personas que laboramos en esta radio. Gracias a ti y mucho éxito, mi hermano, te lo mereces. Vale mucho eso, ¿ok? Cuídate, mi hermano, ¿eh? Ya usted sabe, todo ahí. Ok, papá, cuídate. Un placer mucho. Bueno, señores, esto ha sido la biografía de la semana por David Gala, que ha estado aquí en Vibola, en Frecuencia 5, en Sazón Salsero, para cual pido un fuerte aplauso, otro fuerte aplauso, señores, señores, otro fuerte aplauso. La verdad que David, te felicito, una joven carrera, y sé que va a haber mucho David Gala por mucho tiempo, porque cada es bendición y eres bendecido por Dios. Espero lo mejor y éxitos. Bueno, maestro, vamos con la salsita de una vez, ¿qué le parece? Hace tiempo no logro entender qué te llena de miedo. Y preguntas por décima vez que sí te amo.
tus celos, mujer, no pienso seguir huyendo. Hace tiempo no logro entender que te llena de miedo. Y preguntas por décima vez que sí te amo. Te empeñas en ponerle loca, loca, estoy sintiendo este amor es sincero. A tu rabia y a tus celos, mujer, no pienso seguir huyendo. Frecuencia 5, Sazón Salsero, con las nuevecitas, David Cada. Escúchame. Y en breve en Vibola. Te quiero hablar. El mejor DJ de todo Toronto y toda Alemania, DJ Víctor Explosivo en vivo. Está que mete miedo, señores, por frecuencia 5, Sazón Salsero. Roberto René. Quiero que escuches tú de mí. Quiero darte una razón. Explicarte lo que fui. Quiero confesarte con dolor que estuve jugando con tu amor. No sabiendo. Porque tú no estás hoy a mi lado, oh no. No sabes qué frío se siente hoy estar sin ti. Solo pido que me perdones, sé que estás sufriendo. Mi vida sé que fui cobarde y estoy aquí por ti. No me di cuenta de lo que sentía. Próximo jueves, Sex Appeal desde la República Dominicana es mi bola. Señores, Sex Appeal, aquí estaré en breve. En la semana que viene, señores, en Vibola, en frecuencia 5, en Sazón Salsero. Ahora venimos con la mejor música, la música más explosiva con Pico, el explosivo. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos al programa Sazón Salsero. Bueno, señores, aquí estamos en Vibola con mi hermano Víctor Explosivo, al cual pido un fuerte aplauso, señores. En Vibola. Mi hermano Víctor, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Me gustó la entrevista. ¿Sí? Compartiendo aquí contigo en el programa. Y vamos ahora a escuchar un poquito de salsa dura. Bueno, la semana que viene vamos a tener solamente aquí, nada más y nada menos aquí en Vibola. Y a Sex Appeal, ese monstruo de la salsa dominicana y del mundo, estarán, señores, con nosotros el próximo jueves aquí en la biografía de la semana, la Sazón Salsero por frecuencia 5. Víctor, mete mano, tú eres dueño de los controles ahora mismo. Thank you.
playa, sí, del Caribe vengo yo, donde los rumberos buenos se reúnen día a día, creando una melodía que tenga salsa y sabor. En América Latina nacieron grandes pioneros, cada uno con su estilo, este ritmo es el mejor. Del Caribe vengo yo, bongo. Mi ritmo tiene cadencia, sí, del Caribe vengo yo. Mi ritmo tiene cadencia, sí, del Caribe vengo yo. Crecí escuchando este ritmo, al inquieto anacobero, a Peli More que bueno, y a Cuba con su gran son. Soy un boricua sonero, con la guaracha y la rumba, y un guaguancó marinero. Carga salsera con Víctor el Explosivo. Latina con el Oscar de la salsa, Oscar de León. Mi corazón desangra por ti y sin razón te burlas de mí. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida se maltrata si tú así, de manos con otro, eres una infeliz, imposible cambiar tu modo de ser, lo tuyo es vanidad, qué pena me da. Que te la regalo. 1972. ¡Hey! ¡Se me perdió la de salsa, salsa para todos los salseros que saben de salsa! ¡Huepa! ¡Se me perdió la cartera! Voy a ver a una santera.
Reggaetón y Violencia. Periquito Ping Ping, 1984. Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar. Dicen que soy ilegal. Y las puertas me quieren cerrar. Pero qué va, siempre me les sé colar. Me vigilan por allí, yo entro por allá. Me velan por aquí, me le cuelo por allá. Yo soy Perico Pim Pim y mi apellido es Pim Pam. Me gusta la rumba, me gusta tocar. Lo mío es la música, lo mío es poner la gente a gozar. Cuando interpreto salsa con mi orquesta, la gente se anima. Controlarlo.
Amigo Renovation es la única compañía donde entra un cliente y sale un amigo. Amigo Renovation con todo lo que es piso terminado, cerámica, losa, de todo. El señor Genaro Jiménez le mete mano a todo lo que es renovación de arriba abajo de su casa. Lo puede contratar al 416-999-6802. Señores, VIP. Ya el VIP está abierto. Los pasos siguen desde aquí para el VIP. Estamos ubicados en el 2863 de Kill. Mi hermano Luis Leroux lo estará esperando con bebidas nacionales e internacionales. Señores, One to One Travel Connection. Conectamos hasta el mundo. One to One Travel Connection. Estamos ubicados en el 3883 de la Highway 7 Woodbridge. Y puede llamar a mi gran amiga Rosita del Grande a los teléfonos 416-987-4327. Señores, a toda mujer que quiera verse bella en este verano, bien de pampanante, Serenity Beauty Center debe de llegar. Ahí tenemos cortes de pelo, extensiones, colores, mechas. También tenemos sillas disponibles para personas que quieran ser parte de este equipo. Estamos ubicados en el 1367 de la Wilson Avenue y mi gran hermana Marta Santana lo está esperando con los teléfonos 416-746-3127. Quiero mandar un gran saludo a mi gran amiga, la doctora Reyes El Colbero, desde la ciudad de Dajabón, en República Dominicana, a Norma Alicia, que siempre está en sintonía con Sexo Cero, Peralta Tito también, que siempre está en sintonía, a Suri, mi gran amigo, Bernalda también, señores, son tanta gente que nos dan sus apoyos, y saludo a tu gente. Ah, otra cosa, perdón, antes que salude, quiero que me le dé la información, ¿dónde puede contactar los servicios de Vitro Reposivo? Así es, mi gente, me pueden contactar, pueden buscarme en Facebook, Víctor Hugo Cabello, DJ Víctor el Explosivo. También me pueden buscar en Instagram. Estoy en Instagram. También pueden llamar aquí a la emisora Frecuencia 5 FM, el 647-857-4454. Se pueden comunicar con María Ocampo Joseph y le podemos dar más información de los paquetes que tenemos para fiestas, clubs, bautizo, divorcio, separación, lo que usted tenga. Velorio y para velorio, ¿no? Y para velorio no tienen. También para velorio. Hay gente que pide eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, yo he visto mucho entierro de personas que quieren que lo despidan con música. ¿Y claro, por qué no? Especialmente un salsero, siempre claro, lo despiden con una salsa bien... Bueno, si nos podemos ver en el año 87, cuando murió Ismael Rivera, óyeme, inclusive es el día de la salsa en Puerto Rico y el entierro de Ismael Rivera, fue todo aquello, fue con música, como él lo pidió, y el de Cortijo también.
O sea, que eso es lo que piden ellos, señores, eso es lo que quieren. Saludito especial para Ciro Román desde Puerto Plata, Claribel Brito, mi gran amiga, desde Ohio, el conductor rebelde, ese es de lo mío, desde Calgary, señores, también desde Liz Mercedes, desde Villas Agrícolas en Santo Domingo. Quiero mandar un saludo especial a Doris Valdivia, es de la fan número uno de Frecuencia 5, que siempre está en sintonía. Saludos a tu gente. Saludito muy especial para Rogelio. Rico, que está sintonizando, él es uno de los pioneros DJs de freestyle aquí en Toronto. Le mando un saludo muy especial. También queremos saludar a Julia López, que nos está sintonizando, nos está viendo directamente de Miami. Wow, desde la Ciudad del Sol. También un saludito para Ramón Calero, que está con ellos. Él era el dueño propietario del rancho y Plaza Flamingo. Un saludo muy especial para la familia Calero que están en Miami, Florida, celebrando ahí, pasándola bien. Un saludito muy especial de Víctor el Explosivo y Eduardo Serrano, Sazón Salsero. Señores, ¿qué ha pasado con el director de la emisora? Hoy está como muy calladito, yo no lo oigo. Bueno, parece que le comían lengua a los ratones. Señores, vamos a seguir con salsa, que salsa es lo que pide el mundo. Vamos a seguir con salsa. Bueno, seguimos. Va, mete mano, maestro. Salsa. Quizás no deba molestarte, mucho menos despertarte. Es que me muero de ganas de contarte. Esta vida no es la misma. Es algo nuevo de Gilberto Santa Rosa que está pegando. Quiero de esta primavera. Vamos a ver a mi gente si les gusta. Quiero volver, tan solo te pido. Te pido que me des una noche. Cuando
para Rosy Brown desde Colombia. Por la bella. Salsa, 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 salsa. Somos
próximo en cabina. ¡Ina! Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad, y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara. Es mejor que tú me sigas. Para mi hermano Freddy Anthony, que pronto lo tenemos por aquí. Te lo juro, aunque me agite a veces la desesperación, cuando me falta tú, y mi hermano Torres. Lamentablemente ya estamos llegando al final de Sazón Salsero.
Esperando que todos ustedes la hayan pasado de maravilla, pero recordarles siempre que Amigo Renovation, Amigo Renovation es la única compañía donde entra un cliente y sale un amigo. Amigo Renovation, con todo lo que es piso terminado, losa, cerámica, pintura, electricidad, agua, potable, todo, señores. El señor Genaro Jiménez le mete mano a todo, lo puede contactar en los teléfonos 416-999-6802. Señores, VIP, ya las puertas de VIP están abiertas. A ellos les paramos con el 2163 de Kill. Mi gran hermano Luis Lerú lo estará esperando con bebidas nacionales e internacionales. One to One Travel Connection, haciéndote la conexión hacia el mundo en el 3883 de la Highway 7 en Woodbridge, con los teléfonos 416-987-4327. Mi amiga Rosita el Grande lo estará esperando, señores. Todas las mujeres que quieren verse bella, 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 espampanante en este verano, Serenity Beauty Center, corte de pelos, extensiones, colores, mechas, tenemos sillas disponibles para la persona que quiera formar parte de este equipo. Mi gran hermana Marta Sentado los estará esperando en el 1367 de Wilson Avenue, con los teléfonos 416-746-3127. Señores, se despide ustedes, Eduardo Serrano y mi gran hermano Víctor Lo Explosivo. Ha sido un placer para todos nosotros contar con ustedes. Un placer, me despido a toda mi gente, a toda la gente que estuvo sintonizando el programa, y nos vemos la próxima semana. Y recordándole a todos ustedes, señores, que para el jueves que viene, con Dios adelante, vamos a tener nada más y nada menos en vivo a Sex Appeal, y el dúo dinámico estará aquí para todos ustedes. Cualquier cosa me pueden contactar por Facebook, como Eduardo Serrano, como el Padrino de la Salsa, en Instagram también, y también en las redes sociales de Frecuencia 5. Se despide Eduardo Serrano, Padrino de la Salsa. Gracias a todos ustedes y gracias por su sintonía.